着画中央，学着忘了原来的方向，定在十八九岁尽头。Desde Beijing nos trasladamos a la provincia de Zhejiang para comenzar nuestro encuentro con la cultura del té de China. Nuestra primera parada es en la Universidad de Agricultura y Forestación de Zhejiang, donde se encuentra el Instituto de la Cultura del Té, en el cual se forman los expertos en esta infusión. La escuela fue creada en 2006 y el proceso de admisión es tan exigente como cualquier otra escuela. Cada año solo ingresan 60 estudiantes. Los anfitriones, profesores y alumnos del instituto nos tienen preparada una muestra culinaria de platillos elaborados con distintos tipos de té. Bueno, estamos aquí en esta degustación de la comida típica de Hangzhou. Y vamos a probar este huevo. En general el huevo en China es muy tradicional, los huevos que se cocinan con té. Pero este tiene una peculiaridad porque se cocina además con un té de Fujian. Es un té muy especial, lo que le da justamente esta tonalidad, como pueden apreciar este color como café. Y vean el interior del huevo. Aquí lo voy a mostrar un poco, esta parte de la textura que tiene.我叫森典，我是茶文化专业，这一次茶宴我主要负责的是杏仁茶这道菜，我们是茶文化专业嘛，所以我们当然是要让茶这个元素更多的融入到大家的日常生活当中，就是让更多的人去了解茶。茶对我来说，其实可以算是一个平时生活中非常亲切的一个朋友。Y estamos aquí a la entrada del Instituto del Té de la Universidad de Agricultura y Forestación de Zhejiang, en donde los profesores de té nos van a dar algunas lecciones sobre té, literatura, todo lo que tiene que ver con la cultura, los diferentes tipos del té y el cultivo. Así es que acompáñenos y vamos a conocer más aquí en Zhejiang, en el Instituto de Cultura del Té, donde se admiten solamente 60 estudiantes por año. Vamos a conocerlo. Por un día, los periodistas de Radio Internacional de China nos convertimos en los alumnos del instituto. El té se reconoce por 6 características: el lugar donde se cultiva, la técnica con la que se sirve, los utensilios empleados para servirlo, la vestimenta especial de la gente que lo sirve, el lugar donde se bebe y las creaciones artísticas a su alrededor. Después de una intensa sesión de contenidos teóricos, llegamos a la práctica. Las profesoras Zhong Fei y Pao Xiao Hui nos explican los pasos que debemos seguir para realizar la ceremonia del té. Bueno, estamos ahora en la clase de té y en este momento la profesora nos va a enseñar cómo servir el té de la forma correcta, según el ritual, y nos va a dar justamente la explicación en este momento de cómo tenemos que hacerlo. Ahora voy a explicarles un poco cómo está compuesto este set para servir el té. Esta base de aquí se le llama como el buque o el barco. Este es el nombre en chino y así se traduce en español. Los accesorios del té deben estar completamente alineados. Por ejemplo, estas dos pequeñas vasijas no pueden estar así. Tienen que estar alineadas siempre hacia el lado izquierdo, apuntando hacia el lado izquierdo. Todo debe estar alineado
porque es parte de la presencia del té, esa es la ceremonia del té, porque como les hemos dicho, el té no solamente es una bebida que se puede tomar y de forma muy rápida, tiene que vivirse la experiencia de consumir té. Esa es una parte muy importante de la tradición china, es una tradición que viene de años, de siglos atrás, y que bueno, permanece y es algo que ha sido orgullo del pueblo chino y que en este momento tenemos nosotros la fortuna de compartirles a ustedes. Y también tenemos la toalla, que es muy importante. Esta se pone justamente en la parte de atrás del kit, porque cada vez que se sirve y que escurre el agua en esta parte, tiene que ponerse y secarse, y seguir sirviendo y secarse. Bueno, este es el changu, y en esta parte es donde vamos a poner el agua para poder servir el té, según lo como dice la profesora. Es el agua caliente que tenemos que poner en esta parte para poder hacer servir el té. La función que tiene esta taza es justamente poner la cantidad exacta de té, con el fin de que todas las personas que van a probar el té puedan probar el mismo sabor del té, es decir, que no haya más o menos té. Es una forma de cuidar el contenido del té o el ingrediente de té que se va a poner. Este recipiente donde se guarda el té se llama cha sang, que significa en español almacén. Tiene una lógica porque justamente aquí se almacena el té o se guarda el té. Entonces este es para mantener además el té fresco, por eso es importante tenerlo en este recipiente. Tenemos este otro tazón o pequeña taza, que es donde aquí se va a depositar el té que tenemos en este recipiente. Tiene una forma muy peculiar, no es totalmente redonda. ¿Para qué es esta? ¿Por qué es esta forma así? Bueno, primero se pone el té, se enseña para que se vea la textura, se palpe la frescura y el color del té, y se puede además ofrecer para que se huela el té. Además, una vez que ya se ha visto la calidad del té, con esta parte se va a vaciar justamente en este depósito, y en este depósito donde es además el filtro que había mostrado, se pone el té y puedes disfrutarse, ¿no? Esto es parte de lo que nos ha explicado la profesora, y como pueden apreciar, he sido buen alumno y he aprendido todo muy bien. Tras terminar nuestra clase de la ceremonia del té, pasamos al aula para aprender a degustarlo. Wang Li, una estudiante del instituto, ahora se encarga de ser nuestra maestra y nos explica que para conocer la calidad del té, debemos comenzar por analizar su textura, color, olor y sabor. Dejamos las aulas universitarias para dirigirnos hacia los campos de té. Nos toca viajar al pueblo de Anli, en los límites de la provincia de Zhejiang. En este lugar aprenderemos sobre el té blanco.